días, ya estamos listos para ir al sitio 17, el campsite 17. Recogimos todo, José y yo, y ya están las chicas listas, desayunamos, todo el tema. Ha costado poco salir, entonces son las 11 de la mañana, es un poco tarde, y gracias a Dios salió el solcito, probablemente más tarde encontremos lluvia. Pero bueno, síganos en esta caminata y este campamento. Ya ahora sí, en el backcountry de Smoky Mountains, estamos muy emocionados. ¡Yuhu! Síganos en esta caminata hacia el sitio 17 y vamos a ir a Abrams Falls también, si Dios quiere, si no está lloviendo mucho. Entonces, acompáñenos, esperamos que les guste y deseenos suerte. Adiós, vamos rapidito porque si no, no llegamos. Yo soy tenis. No, porque está para allá, Lari. Ah, mira, sí. Porque está para allá. Siguiera por acá, va a Copper Road Trail, Goldman Trail y Abrams Creek Campground está de vuelta, venimos, ya, entonces nosotros quedamos por acá, vamos. Acuérdame que cuál es la botella. Interesante, tampoco muy exigente. Llevamos de bajadita como 40 y pico minutos caminando. Llevamos 2 kilómetros 19 metros. El clima está riquísimo, el solcito salió, entonces están unos 23, por ahí 22, y está fresco, pero sí, se siente la humedad, entonces no es muy distinto el clima en Costa Rica, honestamente, se siente como ir a, qué sé yo, a La Juela, a caminar por ahí, o incluso a lugares más en el Atlántico, para Piquí o por esos lados más bien.
por la humedad. Y eso va a empezar a cambiar semana a semana. Yo creo que ya en unas 2 o 3 semanas ya todos los árboles están entre anaranjado, rojo. Entonces ahí pueden apreciar lo que les contaba de los árboles y el color anaranjado. Digamos, fue por puro guada, como dicen. Por pura guada lo encontramos, porque yo paré un momentito, volví a ver y ahí estaba. Y es que el GPS este nos está diciendo que hay que seguir mucho más, pero no sé cuánta distancia estamos viendo aquí, la relación de escala, pero bueno, ya estamos acá, esa es la ventana. Qué chida. Bueno, chicas, se devuelven las chicas. No se animaron a ir a la catarata. Ya las cuiden, ya saben, ¿verdad? Saben dónde dar vuelta a la izquierda. Sí, sí, está perdida. Saben dónde vuelta a la izquierda, ¿no? Bueno, que los acompañe. Cuídense. Mi teléfono está ahí, ¿estás segura? Sí. No, no, brillo. Qué lindo. Vayan, yo los acompaño. Si acaso no los encuentra. Hey. Yo no me animo a usar ese carro. Sí, es que me irán. Chao. Chao. Cuídense. Las amo. Chao, igual. Chao, Dios los acompañe, chao. Voy a montar la lona y acomodar un poquito el campamento. Ahorita les muestro un poquito más cómo es la distribución de las campas para acampar y todo. Improvisamos esta carpa. José me ayudó y tuvo la excelente idea. Junto con Emma también, te dice. Entonces quedó bien, como para sentarnos ahí un ratito. Si llueve, entonces ahí cocinamos y pasamos el rato antes de acostarnos. Está muy tranquilo aquí, definitivamente, con el río ahí, el sonido, bastante, toda una paz. Ahí está bastante cerca, entonces si quisiéramos ir a recoger agua, no hay ningún problema. Pensé que iba a estar alguien más acá, porque un muchacho nos dijo que había, o más bien un grupo, pero bueno, por ahora no hay nadie. Ahora les enseño un poquito cómo se hace para subir las mochilas y resguardarlas de los osos. Okay, bueno, vamos a poner las mochilas en estas guías de acero, esas líneas que se cargan de acá. Con esto, pues ahí bajan, ¿verdad? Ve cómo bajan. Uno se acerca, esto baja, con estas
ganchos. Venga, José. No, no, no. Solo uno. Usamos solo uno para las dos mochilas. Bueno, venga, pongan la mochila aquí. Sosténgalo. Sosténgalo con fuerza. Para ponerlo bien. Ahora sí, sosténgalos. Sostengan los salpeques. Sosténgalos. Jalarlo acá. Ahora con los salpeques. Perdón. Ahora sí, los ojos venían a saltar muy alto. Vamos a ver si alcanzo. Tómame. Una, dos. Y así, amigos, es como se suben las mochilas. Mira que estaba la tapa. Una experiencia. Vinimos a caminar un poquito. Este es el recorrido que hay que seguir hacia la catarata, pero son más o menos 2 horas, entonces no vamos a hacer hoy, vamos a hacer temprano mañana. Después de desayunar dejamos los salveques y todo listo en el campamento y nos venimos a conocer Abrams Falls. Por ahora estamos caminando el sendero. Hasta cierto punto nos volvemos para no alejarnos mucho del campamento. Esta vista. O sea, paremos acá. Wow, José. Qué chido. Hey, babe. Se ve mejor aquí. ¿Verdad? ¿Qué chido? ¿Cómo cayó ahí? ¿Ya habrán botado el toque? No, pero ahí pasan perfectamente animales. Antes de venirnos a la ropa le echamos permethrin, no sé cómo se dice en español, de la marca Sawyer. Había comprado un litro y entonces se le echa la ropa, se le echa los zapatos, se le puede echar el equipo, todo lo que es el tienda de campaña, el sleeping bag. Lo importante es no echarse en la piel, porque si es irritante, puede ser tóxico. Entonces la ropa hay que tenderla donde haya buena ventilación. Entonces uno le echa así rociando a toda la ropa y deja secar un par de horas, o si está lloviendo hay que dejar como unas 4 horas hasta que pues absorba la tela el producto, y eso permite que todas las garrapatas y todos esos bichos se mueren, ¿verdad? Ellos muerden o se suben a la fábrica, no,
Todos los bichos estos se suben a la piel, digamos, al zapato, al zipping, y entonces ya sea que se espantan o inclusive se mueren. Por eso, bueno, le pusimos a los zapatos, medias, todo lo que es la ropa y el zipping. A las tiendas de campaña no me dio chance porque las tenía bien guardadas. Pero sí, lo que hay que, y recomiendan es revisarse muy bien, que no hayan garrapatas cuando uno se va a acostar, revisar la tienda, revisarse uno en las piernas, el cabello, la espalda. Eso entonces ayer lo hicimos un rato ahí viendo con la luz. Pero bueno, creo que hoy sí hay que hacerlo mejor porque sí estamos más en contacto con plantas, rozándolas y esto. Después que me comieron vivo los bichos, las mosquitas ahí cuando estamos, no sé si se me comieron. Les voy a mostrar aquí el sitio. Tiene varios puestos para acampar, digamos, zonas. Vean, aquí hay uno. Tiene su senderito, tiene un acceso para allá. Creo que ese es el último en la fila, camino hacia la catarata. Todos los espacios para acampar o cerca tienen esta, bueno, para fogatas, estas banquitas hechas de troncos y también estas líneas de acero que les enseñé ahora para guindar los albeques. Entonces hay varios y cada uno puede sostener al menos dos, al menos tiene dos ganchos cada uno. Pensando que iba a llover como ayer, entonces me traje de la maleta el Airporter de Osprey, que funciona para llevar los albeques grandes, chequearlos en la aerolínea. Y aquí estamos solos en este espacio de acampar. Hemos estado escuchando música, José tiene un excelente gusto musical. Así, puros música clásica, rock clásico. No, y muy chiva. La verdad es que disfruto mucho escuchar música con él. Y me enseña montones, cosas que yo ni sabía de historia y todo. José se la juega súper bien. Entonces, la hemos pasado súper bien, José y yo. Ese es otro espacio para acampar, con su fogata. Tiene su fogata igual. Unos troncos para sentarse. José, ¿qué va a ir a hacer? Algo yo. Cosita. Bueno, estos conectan con otra zona de acampar. Bueno, es que son mucho más. Ya perdí la cuenta. ¿Qué viste, José? Una babosa serpiente. ¿Cómo es eso? Encontró esa babosa que tiene como un camuflaje, parece una serpiente. Ya, vámonos. Ok, ya estamos listos para acostarnos, son las 9 de la noche, tuvimos una cena muy rica, disfrutamos mucho José y yo. Ya fui a dejar la bolsa en la línea de contra osos, el Bear Hang, y bueno, está haciendo un calorcito agradable, tampoco algo muy tremendo ahí. Es una experiencia nueva para nosotros, dormir aquí en el bosque, en medio de la nada, entonces de verdad estamos muy emocionados, también confiando mucho en Dios. Ya, bueno, mañana la idea es despertarnos lo más temprano que podamos, montar el campamento, ir a caminar a la catarata y volvernos a donde Larry y Emma en el campamento.
Pues es hora de dormir, de descansar. Muchas gracias por seguir a Tikafam y síguenos al día 3 de nuestra visita a Smoky Mountains.